Bien, saludos. Les habla el gran maestro Miguel Illescas para retransmitir la cuarta partida de esta jornada de ajedrez femenino aquí en la sede de la UNAM, Universidad Nacional de México, donde está celebrando este segundo gran festival internacional de ajedrez. Estamos ya, como digo, en la cuarta partida decisiva para el desenlace de los encuentros que se disputan hoy. En el grupo A, la partida anterior hemos visto la sorpresa, cómo Pina ha derrotado a Nagbayeva. Sorpresa no por el nivel de las jugadoras, sino por la marcha de la partida y por también un poco la impresión que transmiten. Hasta el momento Nagbayeva, salvo el primer match, el primer día, quizá los nervios, quizá la altura de la Ciudad de México, vete a saber. Pero salvo el primer match que empató a dos contra la Argentina Rizzo, después Nagbayeva ha dado muy buena imagen. Pero justo ha sido cuando ya había logrado ventaja y tenía la mejor posición, la jugadora de Kazajstán se ha dejado una torre. Esto es lo que tiene el ajedrez, lo importante en este ritmo de juego, bueno, en general en todos los ritmos, pero en este en particular, no cometer grandes errores. No se puede pretender jugar perfecto, ni mucho menos, pero es fundamental evitar los errores graves. Ahora acaba de... bueno, estamos viendo como Nagbayeva ha entregado un peón en la apertura. Yo diría que es una entrega más bien dudosa, pero ahora Pina acaba de debilitar su flanco de rey con G5. Yo no sé si esto ha sido muy buena idea. Bueno, quizá no ha sido mala, pero era interesante haber jugado sencillamente caballo C6 directa, creo yo. No hacía falta intercalar G5. Bueno, lo ha hecho. Pina tiene peón de más, ataca el centro. La verdad que ahora la variante... una variante larga para Nagbayeva, tomando en B5, luego caballo BC3 para intentar llevar el caballo a E4 o a B5. Ahí está, lo va a intentar seguramente. Y después, muy probablemente juegue caballo BC3, como digo, para intentar entrar en la retaguardia enemiga. Mientras tanto, bueno, en ese grupo A, Aleksandrova domina 3-0 y ahora buscará redondear su actuación. Entonces Nagbayeva podría asegurarse el primer lugar en el grupo y Aleksandrova, para meterse en la final, necesitaría tener mejor desempate que otras en otros grupos. Y estamos pensando en Gara, Maisurache, Ordaz, Guramisvili, Videnova o Muminova. Esas son las seis aspirantes, parece, a meterse en la final en los grupos B y C. Bien, Aleksandrova ha conseguido una posición de ligera ventaja, bastante equilibrada, frente a Rizzo. Va a ir tranquila. La partida que parece más atractiva en ese grupo A es Nagbayeva-Pina. Ahí está Nagbayeva, como su caballo pretende ahora llegar a B5 o a E4. Yo creo que no ha sido muy acertado lo que... bueno, permitir eso. Aunque, bueno, quizá la posición sea ventajosa para las blancas, para las negras, se me ocurre que debería jugar seguramente torre por A1, dama por A1, peón por D4, caballo por D4, caballo por D4, peón por D4, caballo por B5, y ahí con el caballo negro moverlo, por ejemplo, a F5. Blancas podrían entonces, bueno, intentar luego enrocar cortos rápidamente. Su línea espina se está arriesgando mucho de la forma que está jugando. Ya hemos dicho que ese G5 nos parecía muy arriesgado. Podía haber jugado lo mismo, pero sin debilitar tanto, no sé, creo. Y ahora veremos el resto de partidas. A ver, Esquivel, blancas, lleva de momento perdiendo 3-0 contra la fuerte Muminova, jugadora de Uzbekistán. Ahora mismo una posición más o menos equilibrada, quizá un poquito mejor las negras. Pero bueno, Esquivel casi siempre acaba pensando más de la cuenta, se queda con poco tiempo y comete errores graves. Videnova Partak, Videnova se le ha complicado el match con la derrota en la partida anterior, sigue ganando 2-1, pero ahora necesita por lo menos empatar. Parece que ha logrado ventaja. Ahí ven cómo ataca el flanco de rey, la búlgara. Tiene pareja de alfiles y posición muy buena Videnova, con lo cual parece que podría encarrilar el match. Mientras tanto, Guramisvili con negras ha visto como su rival era capaz de hacerle dos tablas, con lo cual va ganando 2-1.
También necesita como mínimo un empate y de nuevo Umudova insiste en ese extraño esquema con B3 y F4, pero que tiene más veneno del que parece. En la primera partida, bueno, en la segunda ronda no le funcionó, pero ahora quizá pueda hacerlo. Devuelve el peón. No me gusta esa devolución de peón que ha hecho Guramishvili, porque blancas se lo comen y se quedan felices. Ahora tiene más desarrollo Umudova. Bueno, pues peligro para Sopico Guramishvili, porque estratégicamente no me ha gustado lo que ha hecho y podría quedarse inferior. Y si pierde, pues ya le empatan el match y de pronto pierde el liderato del grupo, que pasaría a Muminova seguramente por los amplios scores que la uzbeka ha logrado a lo largo de las jornadas previas. En el grupo C, Garan Maisuratse. Gara va ganando 2-1 la húngara y bueno, ha logrado ahora una posición que parece ventajosa, caballo bueno en el centro, sí, muy bien, dama G3 ahora suponemos, o dama E3, ventaja blanca. Veremos, bueno, dama H4, no sé, a veces las jugadoras estas hacen cosas raras, ¿eh? Yo, ¿por qué no dama G3 y, bueno, no sé, dama H4 también es buena, sí. Bien, en todo caso, ventaja de las blancas, clarísima, parece que la húngara va a ganar el encuentro y chilena Toro va perdiendo 3-0 contra Ordaz. Ordaz es durísima, la cubana, y de nuevo han jugado una variante simétrica en la defensa Petrov y de nuevo parece que de nuevo Ordaz va a tomar la iniciativa. Ven ahí ese pedazo de caballo en el centro del tablero que va a molestar muchísimo a la chilena. No sé si va a ser capaz de aguantar ahí, porque me temo que va a colapsar con ese caballo tan fuerte. Bien, retomamos un poco el relato, vamos al grupo A. ¿Qué pasa con Alexandrova, que necesita ganar para mantener opciones? Bueno, pues está súper igualada la partida, no sé por qué se ha cambiado otro alfil. Lo están cambiando todo, menos el carnet de identidad, Marina Rizzo y Olga Alexandrova, y ahí Olga pone una pica en Flandes, torre en D4, no puede tomar las blancas, amenaza el peón de B4, necesita en algún momento, yo creo, jugar H5, Alexandrova, ponerse cómoda, está un poco mejor las negras, es claramente favorita Olga, en esta partida ahora yo creo que habría que jugar H5 o algo así, dar un aire, H5 o H6. No, dama, torre de 7 para dama de 8 quiere, ¿no? No creo que sea ese el camino, yo creo que, bueno, tampoco está mal, parece que lo critico todo, ¿no? Bien, Nagbayeva Pina, ¿qué está pasando aquí? Locura total, partida de locos ahí, señores. Nagbayeva, blancas ha entregado, uy, pero ahora ha permitido caballo de 4, yo no sé si eso es muy buena idea para Pina, pero entonces no se come el peón de B5, yo no sé, esta chica Nagbayeva si ha calibrado bien las consecuencias de su decisión, porque ahora, al no tomar el peón de B5, pues sigue con peón de menos. Ahora le atacan el caballo de F3, el peón de D4 va a caer, van a ser dos de menos. Cuidado, porque podría ganar Pina el match, ¿eh? Y de pronto la cubana tendría sus chances en este grupo, a pesar de la derrota que sufrió contra Alexandrova. Y la que quedaría totalmente descolgada sería Nagbayeva, quedaría prácticamente fuera de combate si pierde esta partida. Llevaba el encuentro muy bien encarrilado la jugadora de Kazajstán, pero ahora se está liando, ¿eh? Ahora alfil H4, las negras pueden por un lado mover la dama, pero también podrían hacer la increíble peón por F3, alfil por D8, peón por E2, ataca la torre de E1 y luego tomar en D8 y conseguiría tres piezas, pero no sé si le saldría cuenta porque quedaría con el rey un poco débil. Supongo que contra alfil H4 lo más sencillo es mover la dama, pero entonces las blancas están peor, porque es que no entiendo por qué ha jugado caballo E4, por el mismo precio podría haber jugado caballo por B5, o haber movido su caballo de F3 a H4, no sé, me parece que ha jugado mal. Gulishkan Nagbayeva, partida está muy emocionante, ¿eh? Y muy decisiva para ver quién estará en la final, ¿eh? Recuerden que solamente habrá cuatro jugadoras a partir del viernes. Bueno, perdón, sábado y domingo, semifinal y final. Acompañando en el escenario. ¡Uy! ¡Qué agresiva! ¿Por qué tan agresiva?
su Lenispina H5. Brutal. Qué agresiva. Quiere H4 ganando pieza. Bueno, interesante, ¿eh? Ha preferido eso que caballo por D4 o peón por D4, que tampoco parecían malas. Porque yo creo que si hubiera tomado caballo por D4, por ejemplo, contra alfil por G4, podía jugar H5 con ganancia de tiempo y luego H4 ganaba pieza. Por tanto, creo que era más fuerte y más lógica y más sencilla caballo por D4. No hacía falta hacerlo tan sofisticado. Ha jugado H5, está quedando mucho rato con el rey en el medio, eso también puede tener algún problema. Yo creo que, no sé por qué juegan tan rápido a veces, tenía 7 minutos y medio para pensar. Les parece bastante fácil, caballo por D4, alfil por G4, H4, H5. Y no sé, salvo que milagro. Bueno, es igual, ha jugado H5, también parece buena. Problemas para Nahbayeva, diría yo. Bueno, va a buscar las complicaciones con una entrada seguramente en D6. Pero bueno, las negras ahora parece que van a ganar pieza con H4. No sé, sí, ahí está. Ahí va su Lenispina. Va por todas. Va a ganar pieza. Qué lío se va a montar aquí, señoras y señores. Y mientras tanto, que ese grupo A, Aleksandrova ha jugado H5 con buen criterio, por fin. Al final la dama tuvo que regresar. O sea, al final torre de 7 fue para nada. Quería jugar dama de 8, pero no ha hecho falta. Está mejor Olga, tiene ventaja, pero veremos si puede materializarla. Otros grupos, ¿qué está pasando? Amigos, amigas, ¿qué está pasando con Gara y Matsuratse? Anita Gara. No, Anita, Ticia Gara. Anita Gara es otra Gara. Gara viene a ser pues como Fernández aquí en México, ya sabe usted. Dama de 5. Tiene peón de más. Tiene ventaja clara. Aunque bueno, ese caballo ha quedado un poco huérfano. Yo no sé si ahora... Claro, si dama F8, dama E7, parece que justo va a llegar a tiempo. Ahora la amenaza caballo F7 jaque, como el que no quiere la cosa. Ticia Gara tiene la partida ganada, yo creo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con Ordaz, que estaba machacando. Sí, bueno, tiene mucha ventaja Ordaz, parece que está mejor. ¿Qué pasa con Guramishvili? Pues Guramishvili se ha quedado un poco peor, lo que yo decía. Y ahora tiene problemas, ¿eh? Se ha quedado peor y está a punto de perder un peón. Pero es que lo peor no es eso, lo peor es que su posición es un poco fea, ¿eh? Problemas para Guramishvili, que si pierde la partida se vería relegada al segundo o tercer lugar de su grupo, ¿eh? Porque Videnova, si todo va normal, debería ganar a Partak, aunque vete a saber, también esta es otra partida que se está complicando. No, yo creo que tiene clara ventaja Videnova. Ahora amenaza, yo creo, torre A1. Aunque ahí, bueno, sí, torre A1 muy fuerte. La otra jugadora, yo creo que intentará torre H8. Creo que es como medio única. Caballo G3, dama F4. Está mejor blancas, aunque no está totalmente ganada la partida. Guramishvili con problemas, ha perdido un peón. No sé si era, bueno, sí, toma el peón tranquilamente, peón de más, y veremos qué pasa. Encima dará un ataque F4, F5 muy pronto en el flanco de rey. Graves problemas para Sopico. Guramishvili, que a pesar de todo, bueno, con ese salto, caballo de 4 complica el juego y puede pretender aguantar ahí a pesar del material de desventaja. Bueno, mientras tanto, Muminova ya ha ganado un peón. Esquivel yo creo que va a perder de nuevo. Va a caer 4-0. Y ahora ya sí le van a dar un jaque en D5 y ya está. Está Grogui, Aurora Esquivel. Va a ganar Muminova. Pieza de más. Se terminó la partida. Richo Aleksandrova, ¿qué está pasando ahí? Aleksandrova domina claramente el juego ahí. Y ahora tiene la jugada torre de 2, que parece muy fuerte. Yo diría que después de torre de 2 y luego quizá algo como dama de 4, la ventaja es decisiva. Pero bueno, vamos a ver. Puede pasar cualquier cosa cuando los nervios te juegan una mala pasada, como estuvo a punto de pasarle antes a Olga. Mientras tanto, Nahbayeva, Pina han cambiado damas. Buenas noticias para la cubana. 3-5-2-4, pieza de más. Madre mía, pues está ganando. La cubana está ganando, señores. Fantástico.
fantástica remontada de Sulen Espina, que se ha quedado con pieza además. Vamos, es que ahora ya va a ser un milagro si no gana esto. Yo diría que con la, bueno, con un poco de técnica, la victoria es segura. Tiene pieza limpia por un solo peón, que encima ahora puede caer con rey de 7, rey de 6. Bueno, ha jugado alfil C6. Primero no sé por qué, no hacía falta. Podía jugar tranquilamente rey de 7 y comerse ya el peón con patatas. Los peones están buenos de todas las maneras, ¿eh? Con salsa, a la plancha, con patatas, con tomates. ¡Ay, qué ricos están! Bueno, Richo Alexandrova ha jugado, ¿no? Entonces, con torre de 4. Sí, bueno. Parece que tiene ventaja. No acaba de rematar. Ahora veremos. Tiene mucha ventaja. Alexandrova 3-0 y con este resultado se pondría casi 4. Muminova ya ganó, supongo. Bueno, sigue jugando por inercia. Esquivel, pieza de menos. Posición para abandonar. Videnova, Partak. Videnova ha jugado G3. Muy ambiciosa. Y ahora es interesante porque las negras pueden intentar doblar torres en la columna y aunque el blanco salte caballo por D4 puede entregarle la dama, ¿eh? Puede jugar por ejemplo torre H6 y contra caballo por D4 torre de A H8. Y en caso de torre por dama en E5 seguiría mate en 2 con torre H1 jaque, rey G2, torre de H8 H2 mate. Cuidado, Videnova, porque esta chica Partak te puede dar un disgusto. Buscando el doblaje de torres, se está arriesgando, se ha arriesgado Videnova. Porque ya digo, ahora una jugada como torre H6 parece fuerte. No sé si lo verán igual ellas, pero me gustaría ver cómo juega Videnova si Partak juega torre H6. Es que yo no veo buena defensa contra el ataque de doblaje de torres. Ha sido arriesgadísimo G3. Yo creo que tenía que haber jugado caballo G3, atacando ya la dama. Y jugar un final mejor después de dama F4, cambiar y caballo E2. Y era una posición bastante buena. Yo creo que tenía ventaja clara la jugadora de blancas, pero ahora si Partak se anima a doblar torres, le puede plantear serios problemas, salvo que haya algo que yo esté omitiendo, que también puede ser, que yo podría estar omitiendo algo, claro. Torre H6, caballo por D4, torre H8, caballo F5, ay, pues ahí la he hecho. Ahora quiero ver a Videnova, a ver exactamente Videnova, qué plan de vida tienes. Porque la amiga Elena Partak es peligrosilla, a pesar de su bajo elo. Y parece que ha visto la idea táctica. Ahora es muy bonito. Ven, si Videnova quita el caballo a cualquier lugar, las negras hacen caso omiso y doblan torres, amenazando un mate en dos. Bueno, interesante. Bien, ya ganó Muminova, tal como hemos dicho. La mexicana Esquivel perdió 4-0. Nakhbayeva Pina. Pues se está liando Nakhbayeva. No. ¿Se está liando Pina? Pregunto. No. Parece que no se está liando, mantiene la ventaja clarísima, pieza limpia. Solo un milagro puede salvar a Nakhbayeva. Pieza además. Qué mala apertura para Nakhbayeva. Mientras tanto, Alexandrova, bueno, pues no remata, ¿eh? Y no solo no remata, sino que tiene peón de menos. No sé muy bien exactamente qué está haciendo, qué lío se ha metido. Se está complicando Alexandrova la vida. Tiene 5 minutos. Rizo 4-20. Ay, ay, ay. Canta y no llores, que dice la canción. Pero aquí no sé si llorar o reír o qué hacer, porque no me gusta nada cómo está jugando Alexandrova este match, a pesar de que va ganando. Tampoco está claro que Marina no tiene su día. Nakhbayeva Pina, mientras tanto, bueno, pues todo sigue su curso. Y yo creo que Nakhbayeva va a tener que abandonar muy pronto, porque es que la desventaja es decisiva, totalmente decisiva. Es una pieza limpia. Y bueno, pues será cuestión solo de puro trámite lo que parece que queda aquí. Vamos a ver, mientras tanto, qué más pasa en otras partidas. Bueno, aquí no sé por qué no ha querido tomar el peón de G2. Realmente estas chicas tienen poco apetito. Yo me hubiera comido el peón de G2 con un gran placer. Qué rico. Y me habría quedado más ancho. Bueno, ancho y pancho. Pero bueno, caballo C2 también es buena. Muy sólida. Para tomar luego el peón de G5. Videnova Partak. Bueno, pues ahí mira, viene lo que ha pasado. Ha jugado torre H6, F4 y torre H8. Claro, le quiere dar mate. Y es que le va a dar mate. Porque
No hay forma de salvarse. ¿Qué suicidio ha hecho Videnova? ¿Se ha suicidado Videnova permitiendo que las negras metan las torres ahí? Madre mía. Pero ahora es bonito, porque ¿qué pasa si peón por dama? Pues yo se lo digo. Torre A8 jaque, rey G2, la otra torre 7 jaque, rey F3 y caballo por E5, mate artístico. Artístico mate que va a dar Partak a Videnova. Partida que puede dar la vuelta al mundo. Desesperación total de Videnova, que juega G4 tratando bueno, agarrándose ahí a la vida. No sabemos qué pasa ahora después de la entrada de las torres. Si realmente tiene una opción. La impresión que da es que esto tiene que estar ya perdido. Tiene que ser mate forzado. No sé muy bien cómo ni de qué manera, pero el aspecto que tiene esto es de mate obligado. Pero bueno, Partak tiene que encontrarlo con muy poco tiempo. Veremos si lo logra. Yo diría que las dos torres abajo, el rey blanco tiene que ir a G3, porque si va a F3, sigue alfil por G4 jaque. Entonces, cuando el rey va a G3, las negras pueden jugar caballo E4 jaque, alfil por E4, dama por E4, exacto. Y luego el mate imparable en G2. Pero bueno, hay que verlo, querido amigo. Hay un jaque en D4, por cierto, de blancas. No, bueno, no lo sé. Yo creo que gana, ¿eh? Pero tampoco es tan trivial. No es tan trivial. Ahí está. Yo creo que algo ya ha visto ella. Igual es que hay que darle luego jaque en D5, ¿eh? Podría ser. El jaque en D5 parece ganador ahora, ¿eh? Sí, jaque en D5. Ahí está. Qué elegante. Partak. Sí, señor. En este caso, sí, señora. Qué partidón. Mate en 3. Sí, señora. Elena Partak, durísima. Desmontando el plan de Videnova, va a empatar el match 2-2 y Partak ya hizo lo propio contra otra de las favoritas, por tanto está siendo realmente la mujer sorpresa en el grupo B. Ahí está. No, 1-0 no puede ser, será 0-1. Se han equivocado al poner los reyes. Se han equivocado evidentemente en internet al poner los reyes en el tablero o lo que sea, porque el resultado sin lugar a dudas es 0-1. Fantástica partida de Elena Partak. Muy. No, 1-0 no, 0-1. Bien, vamos a ver. Seguimos con el relato de la jornada. Por cierto, Van Berzel ha derrotado a Orlova, como era previsible. Mientras tanto, Marina Rizo con blancas contra Olga Alexandrova. Posición. Bueno, pues parece que por fin se equilibra bastante la posición. Da la impresión de que está mejor Olga, especialmente después de esta imprecisión que acaba de cometer Marina Rizo. Yo creo que torre E3 no ha sido una buena idea. Creo que era mejor dama, traer la dama urgentemente, dama E3 o algo parecido. Porque ahora las negras tienen jaque en F4. Y yo creo que le va a poner. Ahí está, ese jaque es muy desagradable de responder. Porque da la impresión que Olga va a tener ventaja. Tienen poco tiempo, de nuevo, bueno, la lotería del tiempo aquí. Y mientras tanto, a ver si su línea espina no se complica la vida. ¿Qué ha pasado? ¿Ha comido peón? ¿Sigue B3? Vale, pues sigue de momento dominando. Exacto. Pieza y peón de más. Pues bien, buena técnica de la cubana. Que va a anotarse la victoria en la partida y en el encuentro. Sí, señor. Sorprendente su línea espina que revive y mantiene sus opciones de clasificarse para la gran final, ¿eh? Es algo que quieren todas, pero que solamente podrán conseguir cuatro jugadoras. Umudova ahora intentando con blancas imponer su calidad de ventaja. Sí, pues lo va a conseguir. Yo creo que tiene una ventaja decisiva Umudova. Y atención, porque entonces Sopico Guramishvili, la cabeza de serie número 2 del torneo, podría estar quedándose fuera. Y se perfila como favorita en ese grupo Muminova, a pesar de su derrota ayer precisamente contra Guramishvili. Pero Muminova ha ganado todos sus encuentros. Y mañana le queda, creo, una rival asequible. Bueno, no sé si asequible. Creo que le queda Umudova o Partak. Bueno, en teoría asequible. Y ahí rompe, ven, con fuerza. Umudova tiene solo 1 minuto. Sopico puede intentar dar la sorpresa, complicar de alguna manera la posición. Lo que pasa que parece terrible. El ataque es directísimo, durísimo. Umudova está machacando ahí el enroque de la rival. Y me temo que Guramishvili va a perder, ¿eh? Mientras tanto, Nagbayeva Pina. Bueno, pues Pina, fantástico. Muy bien la cubana. Qué buena técnica. Limpiamente está ganando esta partida. Olga Alexandrova, mientras tanto.
peleando, tratando de aprovechar su pequeña ventaja. Pero yo diría, bueno, no tengo del todo claro que lo vaya a conseguir. Tiene una pequeña ventaja. Tiene algo más de tiempo. Veremos si con eso basta para ganar. Este 6 no sé si es muy apropiado. Sí, bueno, va a tomar. Y ahora hay que ver aquí. No lo sé. Difícil de decir. Podría ser que esto acabe en tablas, ¿eh? Podría ser que Marina Risso logre. Pues no lo sé. Ha tomado rey F7. Yo no sé si rey F7 es muy acertada, la verdad. Dama E1 tampoco me gusta. ¿Qué necesidad de dama E1? Mejor volver con la torre, ¿no? Están muy nerviosas las dos. Ya empezamos con los nervios. Madre mía, qué nervios siempre. Estas dos jugadoras han jugado partidas de mucha tensión. Y ahí está la victoria de Suleyni Spina, fantástico, la cubana que gana el match y se pone el líder provisional de este grupo, empatada con Alexandrova. Mientras tanto, estamos a la espera de que Guramishvili busque la forma de salvarse en la partida contra Umudova. Umudova amenaza ahora mate en pocas jugadas. Yo diría que tiene totalmente ganado Umudova, pero se puede liar, quién sabe. Las negras podrían intentar algún torre C8 para intentar entrar torre C1 posteriormente, o dama A7, yo qué sé. Buscar algún ataque rápido, ¿no? Está, la ventaja es decisiva de Umudova, pero mientras tanto, Garam Maisurace. Bueno, Ordaz ya cumplió el pronóstico, ha metido 4-0 Ordaz a la chilena, lo mismo que Muminova Esquivel. Parece que había algunas jugadoras ligeramente, bueno, inferiores al resto en estos grupos, están sufriendo. Y mientras tanto, Tizia Gara pues defiende una posición con pieza de menos, sufriendo contra Maisurace. Maisurace en caso de ganar. Atención porque vaya cambio tan feo que ha hecho la húngara. Tiene dos peones por una pieza, pero peones doblados muy feos. La ventaja de las negras es decisiva. Por tanto, bueno, atención, porque si gana Maisurace, de pronto le empata el match y le están dejando. Bueno, la clasificación para Ordaz parece clarísima, ¿eh? La cubana Lisandra Ordaz. En este momento se perfilan como finalistas Lisandra Ordaz, Olga Alexandrova, Nafisa Muminova. Esas tres parece que son las que ganarán los grupos C, A y B respectivamente. Alexandrova, Muminova y Ordaz. Y una cuarta, ¿quién será? No lo sabemos todavía y pueden pasar muchas cosas, ¿no? ¿Por qué se está liando tanto hoy? ¿Qué manera de liarse? Maisurace, que nadie le explicó lo importante que es sacar el rey. Madre mía, pero muchacha, saca tu rey, pero ¿qué haces? Ahora no, ahora tenías que sacar la torre. Ay, ay, ay. Haciéndolo todo al revés, ahora se está liando de una forma increíble. Maisurace con poco tiempo y bueno, es que yo creo que igual acaba hasta perdiendo, ¿eh? Una partida que tiene ganadísima. Ahora cuidado porque le pueden jugar F5, rey F6. Y se le está complicando la victoria de modo inaudito. Madre mía, qué desastre. ¿Qué haces ahora, alfil E2? ¿Pero qué es esto? Le van a meter. Uy, y ahora le recuperan la pieza. Oh, qué desastre. Va a perder. Maisurace, qué lío se ha hecho con partida ganada. Madre mía, los apuros de tiempo. Qué graves errores. Bien, y Rizzo tablas con Alexandrova. Bueno, pues ahí tenemos. 3,5. No ha sido capaz de redondear el 4-0 Olga Alexandrova, pero se ha visto beneficiada por la victoria de Suleyni Spina, con lo cual ahora empatan al primer lugar Alexandrova y Pina, y por desempate yo diría que la líder del grupo vuelve a ser Olga Alexandrova, ¿eh? Le ha ido de maravilla ese resultado Nakhbayeva Pina, y claro, quien ha quedado totalmente descolgada y fuera de combate es Nakhbayeva. Empató un primer encuentro el primer día contra Rizzo y hoy ha caído derrotada contra Suleyni Spina. Por tanto, Grupo A parece claramente decidido a favor de Alexandrova, salvo milagro mañana en su duelo contra la más floja del grupo, Yelena Orlova, la canadiense de origen ucraniano, que en teoría es la jugadora más floja de este Grupo A. Por tanto, todo apunta bien para Alexandrova. Bueno, en el grupo C, Umudova, tal, perdón, el grupo B, Umudova ha ganado, tal como anunciábamos, ha ganado a Guramishvili. Y le ha empatado el match y le ha arruinado un poco el liderato. Se pone el líder de nuevo ahí, Muminova. Y en el grupo C, pues Botez ganó a Andrenko.
en un match intrascendente para la clasificación final, mientras que Tiziagara ahora tiene ventaja contra Maisurace. Qué desastre lo que ha hecho Maisurace, madre mía. Ahora tiene que luchar por las tablas y no sé si las va a conseguir, porque ahora yo creo que ya pierde, ¿no? Jaque y F7 y se gana. Tiziagara tiene una partida ganada, si da jaque y F7, así de fácil es el ajedrez a veces. Pues no, no lo hace. Se lía, madre mía. Qué nervios estas chicas. Yo las voy a invitar. Voy a decir aquí al organizador que por favor prepare aquí, no sé, un curso de finales. Tenemos que dar, ahora le da jaque. Rey H8, no, Rey H8, si te come ahogado, no, ahí no te vayas, que te come. Bueno, se acabó. Pierde Maisurace, gana Gara. La húngara mantiene sus opciones de luchar en ese grupo. Se las tendrá que ver contra Ordaz, la cubana, que es la clara favorita. Bien, este ha sido el relato de la cuarta ronda, de esta cuarta jornada. Y bueno, queda todo pendiente para mañana. Tenemos ya claras favoritas para pasar esa gran final. Pero todo se decidirá aquí, en la sede de la UNAM, mañana, en esa quinta jornada de este gran torneo femenino. Ha sido gran maestro Miguel Illescas, desde aquí, desde la Ciudad de México, para todos ustedes en directo. Gracias y hasta mañana.